Hola, Janet. Buenas tardes. Ya estoy aquí. Si quieres, damos un minutito más. Ya estamos en vivo. Okay. Listo, Sandra. Listo, ¿ya estás transmitiendo? Ya. Puedes comenzar cuando gustes. Sí, en unos 2 minutos. Sí, porque estoy tan muy bien, pues vamos a comenzar, compañeras, compañeros. Buenas tardes. Son las 4 en punto, bueno, 4 ya con un minuto. Entonces, el día de hoy nos toca tocar el segundo tema programado, que es justamente lo que tiene que ver con los derechos de la ciudadanía. Como saben, el enfoque de este curso taller tiene que ver con hacer historia, pero hacer y genealogía, por supuesto, y epistemología, pero esta epistemología es muy dirigida porque tiene que ver justamente con cómo fueron vindicándose el conjunto de derechos humanos para las mujeres por parte del movimiento de mujeres o el movimiento feminista. Entonces, el día de hoy, que es la segunda clase, corresponde pues a una parte que probablemente es la parte más conocida del movimiento de las mujeres, de este periodo que le llaman el programa de la lucha sufragista o de las luchas sufragistas por parte de las mujeres, y efectivamente pues va a ser uno de los periodos más difundidos, digamos, del movimiento de las mujeres, y bueno, por supuesto que es uno de los periodos más importantes, pero no es el periodo más importante, digamos, en términos generales, porque pues como podemos ver en términos de los derechos humanos, pues fueron pocos los derechos que se ganaron en esta etapa, muy pocos en realidad, pero lo que fue muy relevante justamente, más bien, fue la comprensión por parte del movimiento de mujeres de la necesidad de convertirse justamente en sujetas políticas colectivas frente al Estado, para poder adquirir los derechos, ¿no? Habíamos dicho en la clase pasada, bueno, yo cada clase siempre hago un pequeño repaso, pues recordarles que las reglas pues son igual, mucho respeto todas acá en la sala, la política siempre del buen trato,
entre nosotras y el respeto mutuo. Y bueno, que tienen que anotar su asistencia, como saben, en el chat. Nosotros ya tenemos, la clase pasada hubo 54 asistentes. No importa que no hayan venido la clase pasada, la pueden ver en línea, pueden registrar su asistencia también en línea y basta con que tengan el registro de 3 asistencias para que se les otorgue su diploma. Como pudieron ver, se les van a las personas que pues concluyan el curso de manera satisfactoria el espacio cultural de San Lázaro, que agradecemos este espacio justamente, pues va a tener a bien no solamente otorgarles la constancia, sino también por ahí algún texto que ha conseguido el espacio que se coordina pues con todas las áreas culturales de la Cámara de Diputados para aquellas personas que puedan concluir correctamente su curso. Entonces, pues vamos a empezar justamente haciendo esto que les digo yo que es el pequeño resumen de la clase pasada. Y bueno, creo que de las cosas más relevantes que vimos la clase pasada, pues tiene que ver con la importancia de identificar a la mujer como excluida de todo el catálogo de derechos, de todo el catálogo de derechos humanos en específico. Esto es algo muy importante porque cuando se plantea en la historia de los derechos humanos, el inicio de los derechos humanos en la etapa de la Declaración y de la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues vemos que las mujeres no obtuvieron ese catálogo de derechos, sino todo lo contrario, fue a través de las constituciones de los estados-nación liberales que se consiguió efectivamente crear un modelo de mujer que además pasó este modelo de mujer a las legislaciones. Esto es algo súper importante. Entonces el día de hoy vamos a ver cómo las mujeres prácticamente tuvo que pasar un siglo para que comprendieran que la estrategia pedir no era suficiente, que tenían que haberse organizar la acción política para mejorar su relación con el Estado y pues ser escuchadas. Sobre las estrategias que realizaron para poder ser escuchadas desde el momento en que fueron sometidas a este ideal de mujer del que hablábamos la clase pasada, ¿no? Entre más duro fuera el ideal de mujer, menos derechos se les otorgaban a las mujeres, más se les deshumanizaba y más se les desciudadanizaba, porque el ideal de mujer pues era construido en su mayoría por los varones y implicaba eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de la noción de sexo y lo que se atribuye a los cuerpos de las mujeres a través de la historia, estas atribuciones van a hacerse a través de un conjunto de discursos que van a incluir, por supuesto, la formación de un Estado-nación liberal, en donde las mujeres van a ser, en términos jurídicos sobre todo y de derechos, no van a ser sujetas de derechos y van a ser un accesorio al hombre, pero en realidad van a existir en la norma como sujetas obligadas a servir principalmente a los varones y a obedecer a los varones. Prácticamente durante un siglo, las mujeres solo aparecieron en la ley como mujeres que tenían que garantizarles a los varones pues ciertos servicios, por llamarlos de alguna forma. John Stuart Mill tiene un texto muy famoso de la época liberal donde habla justamente de la discriminación en razón del sexo. Es un liberal feminista, vamos a llamarlo John Stuart Mill, que plantea justamente la producción de la esclavitud de las mujeres en la época del contrato social, ¿no? Entonces, el feminismo liberal va a ser un feminismo que nace, como habíamos dicho, con la Revolución Francesa y que va a pugnar siempre y en general por la igualdad, ¿no? Y que va a identificar precisamente cómo este nacimiento de los Estados-nación y de estos sistemas de organización social pues las excluyen, ¿no? Entonces, de ahí que el feminismo pues es un movimiento muy, muy
dado a la lucha por la democracia y por la democratización de los espacios, entendiendo ellas por democracia, por supuesto, pues los espacios donde todas las personas, todas las personas humanas pudieran estar incluidas, ¿no? Una de las cosas que se estableció, digamos, en esta época, a través del conjunto de discursos de los cuales hablamos la clase pasada, fue justamente la separación de esferas en la división que nosotros conocemos hasta nuestros tiempos como la división entre lo público y lo privado. Y las mujeres fueron ubicadas en lo privado, en el área de lo doméstico, y literalmente lo doméstico implicaba la domesticación de las mujeres, ¿no? Así, así se nombra tal cual, fue un proceso de domesticación de las mujeres. ¿Y cómo se domesticó a las mujeres? Bueno, creando instituciones que normaran, o sea, que en las que se construyeran estos roles, ¿no? Estas asignaciones de, sociales a los cuerpos sexuados, en donde siempre lo que se asignaba a las mujeres era jerárquicamente inferior a los varones, ¿no? O sea, una de las cosas que se les asignó fue la inferioridad, o sea, se les jerarquizó a través de un conjunto de discursos en donde lo que principalmente se alegaba es que era su inferioridad, o sea, la inferioridad fue discursivamente justificada y así ocurrió prácticamente durante un siglo. De manera que el movimiento que vamos a estudiar hoy, que es la parte del movimiento de las mujeres organizado que trata de combatir estas asignaciones. Entonces, digamos que el periodo que vamos a estudiar es el periodo del surgimiento de la mujer como o de las mujeres como y las cualidades que se le asignaron a ser mujer, que fueron construidas social y culturalmente por un grupo de varones con intereses políticos de conservadores, por supuesto, de tener poder sobre las mujeres y control, por supuesto, sobre los cuerpos de las mujeres. Por ejemplo, en esta época vamos a ubicar el surgimiento de la prohibición del aborto, ¿no? Y vamos a ver que la clase pasada pudimos observar que los textos fundacionales del feminismo ilustrado que tenían que ver con estos clásicos del contractualismo, ¿no? Que vimos Rousseau, Locke, Hobbes, todos estos clásicos que algunos de ustedes seguramente conocen, que están además en el Drive, algunos de ellos, para que ustedes los puedan leer y se ofendan tanto como cuando uno los vuelve a leer con pues, los lentes de género puesto, pues es increíble el resultado que tiene esa lectura de no poder creerse, ¿no? Pero entonces, en estos textos clásicos se otorgaba poder, se estaba definiendo lo que era el ámbito de lo femenino y el ámbito de lo masculino, donde lo masculino o el poder masculino se estaba caracterizando por la dominación hacia el grupo de las mujeres, de manera que ser hombre era todo lo que era no ser mujer, son dos opuestos, esta idea del nacimiento de los binarismos, en donde binario significa dos, en donde el sexo es a lo que se le atribuye precisamente el género. Vamos a decir que si nosotros estuviéramos en la época moderna, diríamos que esta época antes de que se obtuviera el voto de las mujeres, este siglo de lucha y de vindicación de derechos por parte de las mujeres, fue el siglo donde nació pues, esta idea de la mujer, esta idea de los roles de género, y surgió como tal el concepto de género, es decir, la división del mundo en esferas separadas, en donde lo femenino tenía menor valor jerárquico y lo masculino mayor valor jerárquico. Entonces, la jerarquía como concepto que hace referencia al dominio de unos hacia otras, en este caso de la posibilidad de dominar a las mujeres, y el concepto de jerarquía y de poder masculino se inscribió en las normas jurídicas. Eso es algo muy importante de comprender, que no era nada más el discurso doctrinal, ¿no? O sea, Rousseau no nada más hacía la doctrina, el contrato social, sino que eso se ponía en práctica en el Estado y quedaba normado en las legislaciones. Entonces, entre las cosas que ocurrieron en la postrevolución, como sabemos de acuerdo al resumen de la clase pasada, fue la disolución de los clubes femeninos en donde se organizaban las mujeres o se reunían, y se prohibió que se reunieran más de 5 mujeres, ¿no? Como sabemos, Olympe de Gouges, que fue en el que hablamos la clase pasada, fue guillotinada.
Muchas fueron encarceladas y se prohibió a las mujeres asistir a actos públicos, se prohibió a las mujeres asistir a las asambleas y se les prohibió participar prácticamente en cualquier ámbito de lo que nosotros llamaríamos ahora el ámbito de lo público, de lo que tiene que ver con el ejercicio de poder, con el Estado, el gobierno, etc. Entonces, esta prohibición fue expresa en la ley, de manera que por eso se dice que nació esta división público y privado. Por supuesto, fue una relación construida por este conjunto de varones con poder, y se construyó con el fin de nombrar todo lo que ocurría en la vida de las mujeres como ámbito privado. Es decir, pareciera que todo lo que ocurría en las mujeres, el Estado estaba al margen. Sin embargo, en la realidad, el Estado no estaba al margen, porque él exponía por escrito cómo debía hacerse mujer y todo lo que las mujeres debían obedecer a los hombres. De manera que el Estado era normativamente y jurídicamente regulaba la conducta de las mujeres a través de sus textos jurídicos, ¿no? Uno de los textos que, como cuando nosotros estudiamos derecho civil, sabemos que el código, nosotros tenemos un código civil, nosotros le llamamos romano germánico, y que una de las influencias principales de nuestro código civil actual, que por cierto está en proceso de reforma actualmente en la Cámara de Diputados para aprobar lo que son ahora los juicios orales, que espero que beneficie la producción de los juicios orales en materia civil en México a las mujeres. O sea, se aprueba este Código Civil de 1804, que cuando nosotros estudiamos Derecho Civil en las escuelas de Derecho, pues sabemos que en el tracto de los códices va a ser un antecedente muy importante para el Código Civil mexicano. Y en 1804 se produce, dice en la historia del movimiento de mujeres, uno de los peores códigos para precisamente la vida de las mujeres. Y no es extraño que ahí mismo donde surgió la revolución se aprobara este código napoleónico, conocido como el código napoleónico, porque pues el emperador Napoleón fue quien lo promulgó. Y bueno, acá yo les puse algunos de los artículos, muy poquitos de los artículos del código napoleónico, como ejemplo de lo que se escribía en los textos jurídicos de la época. Y decía este código civil, pues bueno, aparte acá yo les puse que Napoleón pensaba que las mujeres, ¿no? Decía pues cosas muy degradantes hacia las mujeres, pero entre las cosas que decía es que las mujeres tenían que estar acorraladas, y cuando se refería a acorraladas se refería a un corral, pues a un gallinero, a un lugar donde están los animales de granja, ¿no? El artículo 213 del Código Napoleónico establecía que el marido debía protección a su mujer y la mujer obediencia a su marido. La mujer, de acuerdo al 214, la mujer estaba obligada a habitar con su marido y debía seguirle a donde él estimara conveniente, y deberían vivir juntos, ¿no? La mujer no podía estar en juicio sin la autorización de su marido. O sea, no podía ir a ningún tribunal sin el permiso del marido. Obviamente no podía demandar al marido, porque para demandar al marido pues necesitaba el permiso del marido, ¿no? La mujer, aunque los bienes sean comunes o separados, no podía donar, vender, hipotecar, adquirir a título gratuito o oneroso sin la autorización del marido o autorización. Aquí podemos ver que pues es despojo, les digo, de las mujeres burguesas, ocurrió en el Código Napoleónico. De hecho, durante muchos años se supo, o sea, fue como un secreto a voces, que la legislación francesa es la peor legislación para las mujeres en materia de derechos civiles. Y cuando hablamos de derechos civiles, estamos hablando de las relaciones interpersonales. Precisamente una de las instituciones que queda fijada en el Código Napoleónico. Por favor, apague el micrófono, que lo tenga abierto. Creo que Dora Adria, allá, listo. Me distraigo mucho porque como luego no estoy viendo, trato de estar derechita, pero siento que estoy choca. El otro, siempre me choco el cuello. Entonces, ya me distraje.
En el artículo 217, claro, estaba diciendo que se dice que el peor despojo de las mujeres burguesas, o sea, las mujeres burguesas tenían bienes, ¿no? Las que sobrevivieron a la Revolución Francesa, las que no fueron asesinadas, ¿no? Perdieron todos sus bienes por el Código Napoleónico, porque todo lo de las mujeres pasaba a ser de los esposos, ¿no? La mujer podía testar sin, no podía, puede testar sin la autorización de su marido. A su vez, se establecía que quien consentía el matrimonio de las mujeres hasta los 21 años era el padre de la mujer. Y a partir de los 21 años, pues ya eran actas respetuosas. Porque se contaba que una mujer de entre 21 y 25 años, pues ya era una mujer que ya no iba, era muy difícil que alguien se quisiera casar con ella, y por eso se hacían estas actas respetuosas, ¿no? En donde se pedía por escrito el permiso al padre y no era necesario que acudiera él al acto del matrimonio. Y el artículo 321, como último ejemplo, que establecía la obediencia al marido, concedía desde aquella época el divorcio. Qué importante ha sido la historia del divorcio también para las mujeres, siempre y cuando el marido quisiera vivir, además de con ella, con la concubina. O sea, era el único, ahora sí que si nosotros hablábamos de causales de divorcio, la única causal de divorcio que existía en la época del Código Napoleónico era que tu marido pues, quisiera meter a tu misma casa, en el mismo domicilio, a la otra concubina, ¿no? Y el nuevo derecho penal, bueno, acá puse el ejemplo del Código Civil, creó delitos como el adulterio y el aborto, que el adulterio solo las mujeres podían ser adúlteras y nadie más podía ser adúltera, ¿no? O sea, digamos, nadie más podía ser adúltera, o sea, solo las mujeres podían ser adúlteras y los demás, los hombres no, ¿no? Allá, me distraigo con los accesos que todavía están accediendo porque es temprano, ¿no? No hay problema. Bueno, acá vamos a empezar a hablar de cómo se empezó, o sea, estamos hablando de una época en donde las mujeres tenían prohibido salir a la calle, tenían prohibido reunirse entre ellas y, o sea, tener mucha conciencia de que dicha prohibición estaba en la ley. Es decir, si una mujer tomaba la decisión de salir, a pesar de la prohibición de salir, pues se iba a enfrentar pues a la ley, ¿no? Y obviamente en esa época lo que le pasaba a las mujeres es que las guillotinaban. O sea, no era así de, ay, te voy a hacer un apercibimiento, una multa, ¿no? O sea, una mujer que incumplía el Código Civil o el Código Penal, pues era guillotinada. El nacimiento de la prohibición del aborto, pues es una historia que, como sabemos, es una historia de largo alcance, porque hasta la fecha lo establecido en el Código Penal Napoleónico, pues ha pasado a los códigos napoleónicos de todo el mundo y de Latinoamérica, pues no se diga. Recientemente, o sea, las mujeres tardamos que 3 siglos y todavía no hemos, han pasado 3 siglos y no hemos logrado quitar del Código Napoleónico esta sanción, ¿no? Y es tan arcaica como lo es el propio Código Napoleónico. El filósofo que se considera más misógino de la época, yo luego veo compañeras feministas que publican cosas que decía Schopenhauer y digo, ay, Dios, o sea, como que me da estrés, ¿no? Pero pues hay que leerlo, ahí yo les puse un texto de Schopenhauer para que lo leyeran si les interesa. Él tenía una particularidad por la cual se convertía en una persona más misógina o más en general que podía tener más odio hacia las mujeres que otros filósofos, justamente que se decía que la madre de Schopenhauer pues era una sufragista, ¿no? Y esto pues lo marcó de manera definitiva para que él tomara la decisión de escribir muchas cosas contra las mujeres que incumplían las leyes, ¿no? Perdón. Entonces, pero es que aquí me faltó Hegel, claro, me salté una de estas.
Entonces, a la cabeza del pensamiento del siglo XIX hubo hombres que se ocuparon de hablar, de argumentar por qué las mujeres deberían de permanecer en el ámbito de lo privado, ¿no? Entre ellos Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, filósofos muy, muy trascendentes. Cuando nosotros somos abogados y abogadas, sabemos que Hegel creó toda una teoría del derecho, ¿no? Que prácticamente igual hasta la fecha en las escuelas de derecho se va a leer a Hegel y no sé si es posible leer a Hegel sin pensar en lo que Hegel opinaba de las mujeres y en lo que su filosofía del derecho decía sobre las mujeres, ¿no? Y tuvieron muchísima influencia en estos discursos que les digo que eran pretendidamente científicos, técnicos, humanísticos, pero que era lo que ellos decían, hacían para poder hacer estas normas jurídicas en donde decían que eran las mujeres tal cual, o sea, ser mujeres así, ser mujeres asá, y ellos decían, la familia es esto y en la familia la mujer cumple tal papel. Entonces iban definiendo qué era ser mujer, esto lo que le llamamos ahora el género, lo iban definiendo y lo iban moldeando, ¿no? Para que las mujeres pues se adscribieran a estas conductas y fueran desde que nacieran hasta su edad de adultas, hasta la muerte, sometidas a la jerarquización de estos discursos, ¿no? En donde ser mujer siempre era lo que no era ser hombre y ser inferior al hombre. Entonces, en la ley, las mujeres siempre aparecían como inferiores al hombre. Eso es algo muy importante. Entonces, cuando Hegel, por ejemplo, escribió la fenomenología y más tarde lo que nosotros conocemos como su filosofía del derecho, en aquellos tiempos que lo escribió en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, él hablaba de que las mujeres eran prácticamente, pues, tenían que permanecer ordenadas. Esta palabra de orden es muy importante porque después las sufragistas usan la palabra desorden. De hecho, es una palabra feminista, la palabra desorden. Porque Hegel en su texto de filosofía del derecho y de la fenomenología del espíritu establece que pues, las mujeres tenían que ser ordenadas, normadas, que la conducta de las mujeres y cualquier sistema jurídico tenía que ser muy cuidadoso de todo lo que tenía que ver con el ámbito de lo jurídico, en escribir muy claramente quiénes eran las mujeres, describirlas, porque si no, estas mujeres se iban a convertir en algún momento en dueñas del Estado, ¿no? Y él decía, justamente haciendo una crítica a los contractualistas que les habían, decía que le habían impregnado a las mujeres ideas de libertad y de igualdad, que era muy malo concebir al Estado como un contrato y peor concebir al matrimonio como un contrato, ¿no? Él decía que la familia, la familia tradicional, era la institución del Estado, y así lo dice Hegel, la familia va a ser la institución del Estado a través de la cual se va a garantizar el orden. Y en esta familia es muy importante la separación de esferas, estos binomios, entonces la creación de los binomios de género. Separar a los sexos a través de la norma jurídica y sus funciones en el fundamento último e inamovible de la eticidad. Dice entonces, la ley debe de asegurarse de que los sexos aparezcan como separados y debe de utilizar a la institución de la familia para ordenar a las mujeres, porque el desorden de las mujeres es el fin, decía él, del Estado-nación. Y la verdad, decía él, es la del sexo al que se pertenece, ¿no? Y no lo que subjetivamente, ¿no? ¿Qué diría Butler de esto, verdad? Pero bueno, Butler no es feminista, ya lo sabemos, como cualidades y rasgos de carácter haya traído al mundo. En todo caso, dice, el sexo es un destino público para los varones, ¿no? La división de esferas entre público y privado para las mujeres. Y los intentos de las mujeres, dice, de subvertir tal orden son precisamente la ruina del Estado y de lo que él llamaba las comunidades políticas, ¿no? Entonces, para él, el sexo era un destino, el destino de las mujeres era la reproducción sexual
y los varones el ámbito de lo público. Entonces, lo privado de las mujeres decía que si había desorden de las mujeres, pues se acababa el Estado. Entonces, él decía que esta institución de la familia tiene que ser una familia muy fuerte porque es la que le va a garantizar el Estado que las mujeres no se van a desordenar. Y ahí en la familia, quien manda, pues va a ser justamente el pater familias. Entonces, sobre esta teorización, este señor que ahora sí ya vamos a llegar a Schopenhauer, que es el más, es el filósofo conocido como el filósofo más misógino de la historia de la filosofía, vamos a llamarlo así, va a tener una característica fundamental, según él va a añadir al sexo femenino, que es precisamente la naturaleza, esto que llamaríamos la esencia, ¿no? O sea, la relación con todo lo que después los médicos y otras áreas del conocimiento llamaron, pues, la intuición femenina, pues todo lo que tenía que ver con la biología, ¿no? Como este deseo de cuidados, etc. Entonces, volvían esenciales cuestiones que en realidad podían ser funciones que podían realizar cualquiera de los dos sexos, como entonces se esencializaba el cuidado de los hijos, de las niñas y los niños, y se decía es que el sexo femenino tiene cualidades que por naturaleza, las mujeres por naturaleza son buenas cuidadoras de los niños. Entonces, este argumento de por naturaleza es obra, vamos a llamarlo así, de Schopenhauer, y la naturaleza, decía, es lo femenino, o sea, entonces están atribuyéndole al sexo, o sea, que el sexo es hembra y macho, ¿no? Todo lo que es lo femenino. ¿Y qué era lo femenino? Pues todo lo que se acercaba a la esencia o a la naturaleza, ¿no? Mientras todo lo que se acercaba a la cultura y a la razón, por otro lado, pues tenía que ver con la naturaleza. Y decía que las mujeres tenían que cumplir su destino de dar continuidad a la naturaleza, o sea, era su naturaleza fundamental era la reproducción sexual, de manera que para él la ley tenía que controlar todo el sistema de reproducción de las mujeres. Para él, ordenar a las mujeres a través de lo jurídico, que era precisamente esto, ¿no? Prohibir el aborto, prohibir a las mujeres, ahorita ya hicimos la anticoncepción y muchas otras cosas, pero el control de su propio cuerpo, ¿no? Que era pues todo esto de que el destino fundamental de las mujeres pues era la reproducción sexual en tanto hembras de la especie humana. De manera que lo femenino se empezó a definir como aquello que tenía que ver con esta tergiversación, por supuesto, de que lo femenino era la reproducción sexual, ¿no? Y decía él que lo que llamaban femenino algunas era una tergiversación, ¿no? O sea, decía, las mujeres son hembras y son naturaleza, entonces todo lo femenino es natural, cuando en realidad, como nosotros lo sabemos ahora por el análisis del feminismo, nada es esencial, nada es natural, no existe el instinto materno, ¿no? No existe nada de estas cosas, todo esto fue puesto en la ley, de manera que los primeros delitos que surgen en la historia para sancionar a las mujeres van a ser delitos que tienen que ver con el control de los cuerpos de las mujeres para garantizar la reproducción sexual. De manera que lo peor que pudiera hacer una mujer era, por ejemplo, no tener un hijo. De manera que, pues lo sabemos, en la historia están, si tú no tenías un hijo varón, pues de guillotina, ¿no? Si abortabas un hijo o tu hijo no nacía vivo, pues guillotina. O sea, toda esta idea de la naturaleza en sí misma, te costaba la vida, o sea, no tener el hijo varón o no poder tener hijos, te costaba la vida, o sea, todo lo que se normaba tenía que ver con esta función que tenías que cumplir. Entonces, si tú no cumplías esta función, si estabas descompuesta, decía Schopenhauer, pues el Estado tenía que tener control y orden, poner orden, ¿no? Porque si no, si ves, decía él, se va a acabar la especie humana si las mujeres quieren ser, conscientes, o sea, quieren ser dueñas del cuerpo, entonces por eso el Estado tiene que normar el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y además, bueno, Schopenhauer añadía que las mujeres éramos incapaces, pues, de formar un concepto, de escribir un poema o de trabajar en cualquier cosa que tenía la cultura. Entonces se dice que él fue muy trascendente e importante en la oposición del binomio naturaleza y cultura, en donde la ley
todo lo que tenía que ver con la ley y los derechos de las mujeres tiene que ver con naturaleza. Todavía va a haber muchas legislaciones. No, parecía. Pasar al, se lo acomodó. Irma ya dijo, oh, toda espantada de que se oyó. Entonces, la hembra es una continuidad a lo largo de la naturaleza. Y pues recordar que estamos también en Facebook Live, ¿no? Para los compañeros que están fuera del, de, en el Facebook Live, pues y que pues no pueden escuchar a veces en el mismo tiempo que nosotras la transmisión, pues por eso también es que les pedimos que tengan mucha consideración con sus micrófonos. Y la hembra entonces dice, va a ser una continuidad de la naturaleza y se sigue, pues como yo les platicaba, ¿no? Él, para él es lo mismo una mujer que una perra, una gallina. De hecho, hay un texto en donde él habla de que si las perras pudieran parir hombres, pues se podría prescindir de las mujeres, ¿no? Y una mujer se parece mucho entre sí a todas estas, a la especie animal, ¿no? Porque es naturaleza, ¿no? Que un varón, ¿no? Un varón va a ser totalmente racionalidad. Y dice, bueno, la apariencia física, pues parece que somos de la misma especie, pero las mujeres, pues no, o sea, las mujeres son naturaleza, son irracionalidad, no tienen conciencia de sí mismas, mientras los hombres somos racionalidad y somos conscientes de nosotros mismos, ¿no? Y también decía, en esta época, por eso nosotros tenemos que entender que la incorporación a la ley de todas estas prohibiciones, todo este siglo prácticamente va a ser un siglo de incorporación de prohibiciones que tenían que ver con la definición del género, ¿no? O sea, de la construcción de lo femenino y de lo masculino, la separación en esferas de lo público y privado, en donde la mujer siempre quedaba jerarquizada de lado, pues decimos naturaleza, cultura, emoción, razón, ¿no? Se creaban estos binomios, los filósofos del derecho hacían sus leyes y luego las convertían en normas jurídicas, en donde estaba prohibido pues no reproducirse, estaba prohibido no tener hijos hombres, estaba prohibido todo lo que tenía que ver con los órganos reproductivos de las mujeres. Eso por supuesto que ha pasado hasta nuestra época en algunas legislaciones de algunos países, en México. Yo, bueno, ya saben que soy una activista estoy en contra de los vientres de alquiler, que realmente es otra vez utilizar una parte del cuerpo de las mujeres y querer normar la compra-venta de un órgano sexual de las mujeres, ¿no? Entonces, la sabiduría, decía Schopenhauer, y que las leyes tenían que tratar a las mujeres como lo que él llamó el segundo sexo. Por eso el texto de Simón, cuando uno empieza a estudiar la historia del movimiento y de cómo se vindicaba, nosotros tenemos, o sea, ahora estamos hablando de Schopenhauer, pero detrás de él debemos de pensar en estas mujeres que estaban gritando y que estaban en las calles y que salían a protestar y que eran asesinadas, guillotinadas y perseguidas, exiliadas, etcétera. O sea, no es que ellos estuvieran haciendo las leyes y las mujeres estuvieran en su casa, ¿no? Siempre debemos de pensar en la vindicación de las mujeres detrás de todo esto, y ellos en este sentido de endurecimiento. Esto sigue pasando hasta la fecha. Cuando se aprobó, por ejemplo, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pudimos ver cómo esta sanción, esta reacción, vamos a llamarla misógina, en la ley. O sea, la ley general se aprueba, pero también junto con esta ley se aprueban otras prohibiciones a derechos de las mujeres. Pero un ejemplo más claro, más actual, pues es esto que tiene que ver con el aborto, ¿no? Se están aprobando las legislaciones para permitir el aborto hasta las semanas 12, y además todavía está restringido el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Pero paralelamente a esta aprobación del aborto hasta la semana 12, siempre se va a aprobar una ley retrógrada, misógina, que va a tener pretensiones de control sobre el cuerpo de las mujeres, como es esto que le llaman la objeción de conciencia, ¿no? O sea, avanzamos un paso y vamos a ver una reacción misógina a ese paso, ¿no? Avanzamos un paso en otro tema de derechos de las mujeres y va a haber una reacción. Bueno, pensemos en que estaban estos filósofos tenían una reacción misógina, porque las mujeres siempre estaban vindicando. Ahorita vamos a ver el paralelismo de esta historia. Y todas las mujeres, decía Schopenhauer, son la mujer. Aquí nosotros tenemos que identificar, cuando nosotros hablamos de género y damos una clase de género, decimos, el género es el conjunto de atribuciones, ¿no? Que la sociedad y la cultura hace a los cuerpos sexuados, ¿no?
Y el sexo es la forma primaria de discriminación. Entonces, cuando nosotros vemos quién atribuyó, tenemos que tener una respuesta. ¿Quién atribuyó? ¿Quién dijo lo que era ser una mujer en la historia? ¿Y quién dijo lo que era ser un hombre? Por eso nosotros queremos abolir el género, o sea, quitar todas estas ideas que se ascribieron al cuerpo de las mujeres. El tema es que estas asignaciones estuvieron históricamente en la cultura, en la sociedad y por supuesto que en la ley, y de ahí la dificultad incluso a ser identificadas como prejuicios de género construidos por estos compañeros misóginos, ¿no? La dama europea, decía él, y se refería por supuesto a su madre, era un ser fallido, ridículo, y en buena lógica debería hacerse desaparecer porque todas las mujeres deberían ser seres de harem, ¿no? La mujer es el sexo inestético, decía él. Deben mantenerse alejadas de todos, por supuesto, del Estado, decía, todo propio, y de todo saber, porque son seres pues despreciables para él. Es el filósofo más misógino de la historia. Vamos a ver un fragmentito de esta película las sufragistas. Espérame, ya lo tenía. Siempre las tengo preparadas yo y a la hora que estoy aquí, ya nada me funciona. Entonces, déjenme. A ver. ¿Cuál es? ¿Será este? Sí. Ahí va. Es un fragmento muy pequeño de esta película. Bueno, esta película está en internet, entonces la pueden ver ahí completa, está gratis, también está por supuesto en las plataformas de Netflix y todas esas plataformas para que la puedan ver ahí completa, pero me parece que bueno, hay dos frases que yo creo que ahorita todas nos indican pues cómo es contingente nuestra relación con estas mujeres, ¿no? De las feministas de ahora, con las feministas de aquella época, ¿no? Es así como una relación completamente, ¿no? O sea, rompemos cosas, dicen, porque los hombres solamente entienden de guerra. Perdón, es que tengo una pastilla en la boca porque tenía como grabas, pero... Y la otra frase que pues es pues muy trascendente e importante, es como esta idea del futuro, o sea, de que
pues no estén, no están pensando el movimiento sufragista en gozar de las ventajas de su propio movimiento. O sea, como que tenían claro que por muchas generaciones no iban a obtener el voto. Ya llevaban, de hecho, pensemos que si duró un siglo, o sea, si estamos hablando de 1792 a 1917, cuando fue cuando se aprobó el voto para las mujeres por primera vez en un país, pues estamos hablando prácticamente de más de un siglo en el que todas las mujeres siguieron luchando, vamos a llamarlo así, por obtener derechos y por obtener el voto y sobre todo el reconocimiento del Estado como un sujeto político. Y para ser reconocidas como un sujeto político, pues justamente tuvieron que organizarse y a tener acción política a acompañar sus demandas, ¿no? Y se considera que, como habíamos visto en la clase pasada, o sea, el feminismo va a ser uno de los pocos movimientos que van a agitar internacionalmente no solamente pues, a los estados, sino a las legislaciones. Por supuesto que el movimiento de mujeres ha aportado mucho al ámbito de lo jurídico, que es el ámbito de nuestro interés en este curso, el hacer el análisis, pero un análisis de la historia que nos permita ver cómo el derecho fue utilizado históricamente para el control de los cuerpos de las mujeres y cómo esas legislaciones arcaicas pues siguen estando vigentes, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un código civil napoleónico que negaba cualquier derecho a las mujeres, pues estamos hablando de que las mujeres no tenían derechos sobre sus hijos, ¿no? De que no tenían derechos civiles, o sea, ninguno, no tenían derecho a absolutamente a nada de custodia, patria, potestad. Y por supuesto que los hijos de las mujeres históricamente fueron utilizados, ¿no? Para la dominación de las mujeres, o sea, y siguen siendo utilizados, ¿no? Siguen siendo rehenes las mujeres de la libertad, siguen ejerciendo esclavitudes domésticas las mujeres por conservar a sus hijos, ¿no? Porque siguen siendo las leyes civiles, siguen siendo muy masculinas, muy androcéntricas y muy patriarcales. Y bueno, ya estamos acá revisando el origen de estas legislaciones, ¿no? Entonces, ellas se dan cuenta, como yo les había creo ya platicado, que su principal demanda, o sea, la demanda generalizada, evidentemente, era por la educación para las mujeres, ¿no? Pero se dan cuenta que solo pedir educación no les retribuía nada. O sea, entonces empezaron a analizar que forzosamente necesitaban tener poder político, ¿no? Y ocupar el espacio público, este espacio que les había sido negado por la ley. O sea, recordemos que estaba prohibido reunirse más de 5 mujeres y ellas hacían reuniones masivas, ¿no? Por supuesto que eran detenidas muchísimas. Pero les digo, a muchas de ellas les costó la vida, por supuesto. Por ejemplo, y empezaron a hacer argumentaciones sobre quién sí podía votar y quién no podía votar, ¿no? Entonces, decían, bueno, es que votan personas que se consideran, o sea, ¿cuál es la consideración para la exclusión, en este caso, no nada más de los derechos civiles, sino también de los derechos políticos, de los que estaban excluidas las mujeres durante todo el siglo XVIII, XIX? Entonces ellos se dieron cuenta que cuál era lo que los políticos o quienes detentaban el poder tomaban como algo relevante para poder hablar, sobre todo, y pues dieron cuenta que una de las cosas era el voto, ¿no? Que era determinante la actitud de diálogo para poder dialogar sobre algo que se quisiera, pues está la participación política y el derecho al voto. Muchas de ellas se opusieron, por supuesto, a que el movimiento por la educación de las mujeres se convirtiera en un movimiento por los derechos políticos de las mujeres, o sea, por el derecho a participar y simplemente votando, que vamos a decir, no aspiraban en ese momento a puestos de elección o a que mujeres estuvieran en el poder y eso, o sea, aspiraban a poder votar para ser escuchadas, porque tenían mucha conciencia de que eran muchos votos los que estaban en juego de todas las mujeres, ¿no? De manera que, como les decía, ahí está. La primera lucha de las mujeres, la lucha primaria durante casi un siglo, estamos hablando de 1700 a 1900 que se aprobó el derecho a la ciudadanía de las mujeres, fue la lucha por la educación. Y pues igual acá tuvieron que ser muy, muy listas, ¿no?
y empezar a pensar cómo iban a hacer para tener un poco de educación. O sea, fue conforme precisamente a las propias leyes civiles aprobadas, ¿no? Este canon doméstico que vamos a llamar, en donde decían ellas, pues vamos a argumentar que esa domesticación de la mujer, o sea, el convertirla en un ser doméstico, pues requiere de ciertas enseñanzas, ¿no? Entonces, de manera que las primeras escuelas que se abren para mujeres era para que pudieran cumplir adecuadamente las funciones de esposa, madre, ¿no? Los conocimientos básicos como para complacer a un hombre. Decían, bueno, vamos a leer lectura para poderle leer al marido o leerle poesía, ¿no? Escritura para poder mandarle cartas de amor al marido. O sea, esto todo lo justificaban para hacer mejores servidoras, mejor servidumbre hacia los varones, ¿no? De manera que estas primeras escuelas, pues dieron pie a la convivencia entre las mujeres, ¿no? Digamos, se aprueba que las mujeres podían tomar educación, que se llamó en aquel época educación para la domesticidad de las mujeres, ¿no? Entonces, así como, ¡ah! Pero así se llamaban, ¿no? Las escuelas. De hecho, yo no sé, ustedes seguramente son mucho más, muchas de ustedes mucho más jóvenes que yo, pero mi mamá todavía estudió en un colegio que se llamaban Salesianos, ¿no? En donde la educación estaba concentrada en que fueran buenas madres y buenas esposas, ¿no? Y ya, bueno, ya no les voy a decir el tipo de madre que fue mi mamá, pero bueno. Pudiera darse el caso de que algunas mujeres, conociendo que sin duda su destino era el matrimonio y la maternidad, decían, entonces entran estas escuelas de para ser madres y esposas. Entonces empezaron a argumentar pues que algunas de ellas pues no eran tan agraciadas como para el matrimonio, ¿no? Y que no estar casada iba a implicar pues no tener hijos, ¿no? Por cualquier cosa, si no cumplían ellos, pues iban a quedar prácticamente, pues ahora sí que como una mujer que iba a ser una carga para esta familia, ¿no? O aquellas que, por ejemplo, eran huérfanas y no tenían recursos, ¿no? Para poderse casar, porque aparte, pues, acordemos que estaba el intercambio de mujeres implicaba siempre un ascenso social para los varones en términos de la dote y otras cuestiones. Entonces, ellas empezaron a argumentar que qué iba a pasar, ¿no? ¿Qué pasaba? Que, pues, que el Estado, que tenía que hacer algo los varones de las familias, por supuesto, el paterfamilias, para que no tuviera estas mujeres carga, ¿no? Entonces los varones empezaron a argumentar que efectivamente estas mujeres huérfanas o mujeres que no lograban contraer matrimonio, para asegurar la virtud de estas mujeres y el buen orden, ¿no? Porque no fueran a terminar en la calle, ¿no? Se empezaron a crear las escuelas de institutrices en donde pues justamente estas mujeres se encargaban de construirse como maestras, ¿no? Como las primeras maestras y pues por supuesto en la Primera Guerra Mundial como enfermeras, ¿no? Y entonces ya había dos profesiones a las que puedan ingresar las mujeres legalmente, ¿no? Que era el ser maestra o institutriz y el ser enfermera. Obviamente el requisito para poder estudiar era no tener la patria potestad de nadie. O sea, tú, si tenías la patria potestad de alguien, pues no podías estudiar. O sea, tu destino, si tenías patria potestad, era casarte, fueras bonita, fea, chiquita, grande, tenías que casarte, ¿no? Y a partir de 1880, algunas universidades europeas comenzaron a admitir mujeres en las aulas. La regla era que las mujeres eran la excepción. Entonces, por ejemplo, por ahí anda el texto, es que es una reliquia, por supuesto, de Marie Curie, ¿no? En donde ella pide su acceso a la universidad y argumenta justamente que pues, ella era una mujer que probablemente estaba descompuesta, ¿no? Decía, lo retoma en su texto, en su segundo texto, Simone de Beauvoir, en el libro, en el segundo tratado del segundo sexo de Simone de Beauvoir, cita esa carta sobre de Marie Curie y justamente narra que ella se argumentó a sí misma como una mujer rota, ¿no? De hecho, Simone de Beauvoir escribió un texto después, posteriormente, que se llamaba Una mujer rota, ¿no? Y que era una mujer rota, pues era pues esta mujer
que era la excepción, ¿no? Y que aceptaba el estigma social, ¿no? De estar loca, vamos a llamarlo así, de ser una loca, para poder ingresar a las universidades. En este mismo caso estuvo en esa misma época Lu Andrés Salomé y muchas otras mujeres que fueron completamente la excepción, que lograron ingresar después de la escuela de enfermería a la educación superior. El tema fue que estas mujeres después acudían a las marchas con sus títulos, ¿no? De licenciadas o de científicas o de cómo seguían, iban a las marchas de las mujeres diciendo, o sea, yo tengo un doctorado, ¿no? Algo así, y no puedo votar, ¿no? Y el siervo tal puede votar, o sea, ¿cuál es el criterio de que yo soy un ser irracional para no poder votar, ¿no? Porque en la ley decía que las mujeres eran accesorias a los varones y por lo tanto su voto también era accesorio al de los varones. Entonces ellas votaban a través de los varones. Y el espinoso camino pues fue tremendo, ¿no? O sea, obviamente muy poquitas mujeres lograron ingresar hasta la educación superior. Hasta la fecha, si ustedes estudian la historia de las mujeres y la ciencia en México, vamos a ver que en nivel de posgrado pues se va disminuyendo el número de mujeres, y si nosotros pensamos, por ejemplo, en el número de mujeres que tienen esta categoría de investigadores NIE o que tienen beca de CONACYT o beca para hacer una estancia en el extranjero, pues siempre va a ser un 70-30 respecto a los varones, ¿no? Es una cuestión heredada el que no se garantice el igual derecho a la educación para las mujeres. Y entonces digo, pues estaban argumentando el derecho a la educación, empezaron a convertirse en sufragistas cuando se dieron cuenta que los políticos pues las ignoraban por completo cuando exigían educación para todas las niñas y las mujeres, ¿no? Entonces, a la segunda mitad del siglo XIX vamos a ver que pues ya habían desobedecido completamente esto de que no se podían reunir, ¿no? Y empezaron a realizar actos públicos y manifestaciones, y nace esto que se llama el movimiento sufragista. Una película que a mí me gustaba mucho de niña, y yo no sabía por qué, supongo que cuando era niña ya sabía que iba a ser feminista, es esta película de Mary Poppins, ¿no? En donde la mamá de los niños, no sé si se acuerdan, que era una mujer sufragista. Entonces se dice que incluso el sufragismo fue una cuestión de las clases altas, de las mujeres de clase alta, como una práctica de política, pero también una práctica, digamos, de clase, ¿no? El ser una mujer sufragista, como ya sabemos, para ser sufragista pues tenías que tener dinero, ¿no? Y después que fue un movimiento que se alimentó precisamente por el movimiento de las mujeres organizadas en las maquiladoras. Justamente, como saben, celebramos el 8 de marzo y sabemos todas que en aquella época pues las mujeres que se dedicaban a la industria textil carecían de cualquier derecho, eran constantemente acosadas sexualmente, etcétera. Entonces se entrecruzan el movimiento, o vamos a llamarlo, no era obrero, pues en su momento se llamaba obrero, ¿verdad? Pero el movimiento de las mujeres maquiladoras con el movimiento de las sufragistas en todo el mundo, ¿no? Entonces, en todo el mundo, las mujeres que sí trabajaban, o sea, porque aparte hay un mito de que la división sexual del trabajo y de que las mujeres no trabajaban. Entonces, en realidad, en la historia, nosotros podemos identificar, Joan W. Scott tiene un texto sobre las mujeres y el trabajo, donde logra acreditar que las mujeres siempre han trabajado, pero han trabajado sin ningún derecho, ¿no? O sea, obviamente, el salario de las mujeres pertenecía al marido, ¿no? O sea, las mujeres no tenían derecho, como decimos, no podían ahorrar, no podían tener acceso a un banco, ni a ninguna propiedad, ni tenían ningún derecho sobre los hijos. Y si trabajaban era porque sus maridos los mandaban a trabajar y el salario de las mujeres pertenecía justamente a los maridos. Entonces, el sufragismo se empieza como a plantear estos derechos, ¿no? El derecho humano a la educación, el derecho humano a un salario y a ser dueña de tu propio salario, el derecho a elegir con quién te vas a casar, como dentro de su agenda, pero se dan cuenta pues que definitivamente mientras no puedan votar, no quién las vaya a secundar, y entonces empezaron a hacer manifestaciones. De hecho, se dice que el movimiento sufragista creó todas las formas de manifestación pacífica que se conocen en la actualidad, como la interrupción de oradores, ¿no? La huelga de hambre, el autoencadenamiento, la tirada de panfletos vindicativos,
Y eran métodos habituales. Por supuesto que se dice que una mujer creó la bomba Molotov. Me da risa porque pues es una historia que anda por ahí en un texto, ¿no? Que seguramente es parte de la mitología de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Pero que pasan a la historia como algo que podría ser. Lo que sí es que se sabe que las mujeres fueron las primeras que crearon las marchas, ¿no? Como tal, como las conocemos ahora, el salir a marchar, porque algo que siempre ha caracterizado al movimiento de las mujeres es que es un movimiento pacífico. Y bueno, les digo que sí eran algo radicales y rompían ventanas y quemaban todo, ¿no? Como decían por ahí. Y hay una historia, hay varias historias, ¿no? Diría yo, interesantes dentro de esta lucha. Por ejemplo, hay una historia que a mí me gustan estas anécdotas de la historia porque nos muestran la fortaleza también del movimiento y cómo tenían identificado de quién tenían que llamar la atención las compañeras sufragistas. Y se dice que hay una historia por ahí que en 1909 el movimiento sufragista, pues imagínense, ya tenían un siglo, más de un siglo, 110 años, ¿cuántas generaciones de mujeres de lucha no habían logrado el voto? O sea, y lo veían así como súper lejos. Y entonces ahora lo que empezaron a hacer es que a donde se presentaba el primer ministro de Inglaterra, pues lo perseguían, ¿no? Y entonces se dice que hay una historia por ahí en la historia del sufragismo occidental que sorprendieron, o sea, que cuando había una reunión de políticos, pues siempre donde había una reunión de políticos, ahí había sufragistas, ¿no? Y se cuenta justamente esta historia sobre Winston Churchill, donde una mujer rompe un cristal, bueno, logra ingresar a una sala donde está el primer ministro con un fuete como para pegarle un perro, que no me imagino yo muy bien cómo era eso, un látigo de perro, dice, y él le quita el látigo de perro y golpea a la mujer prácticamente hasta dejarla, pues, muy mal, ¿no? Muy mal herida. Esto fue una de las cuestiones que detonó la posibilidad de que las mujeres tuvieran voto, ¿no? Porque la sociedad civil era muy misógina, pero veía muy mal que el jefe del Estado hubiese golpeado a una mujer, sobre todo estando la mujer pues sin arma y él con un arma, ¿no? Entonces acá pues se hizo clásico esta idea de encarcelar a las mujeres. Acá vemos a las mujeres en la ley como delincuentes, bueno, estaba el delitos como el delito de sedición, que la sedición justamente era pues el hacer planes, ¿no? Para derrocar al Estado, fueron inventados para y contra las mujeres, ¿no? Y las mujeres eran encarceladas y juzgadas por este famosísimo delito de faltar a las virtudes propias de su sexo. Era muy interesante también ver cuáles eran los castigos que les ponían a las pocas que sí obtenían la ascensión, ¿no? Ya saben, las mandaban al convento, las exiliaban, etcétera. Pero las mujeres empezaron, cuando eran encarceladas, sobre todo, a hacer lo que llamaban la huelga de hambre, y pues las dejaban salir. Entonces hacían su huelga de hambre, las dejaban salir, y luego otra vez se iban a manifestar, huelga de hambre y así. Y después se dice que empezaron a alimentarlas por sondas y que ya no pudieron seguir manifestándose de esta manera, ¿no? A mí me encanta narrar estas historias de, como estas pequeñas historias de lucha de las compañeras. Estamos hablando de un siglo de lucha en donde muchas de estas mujeres, pero muchas, 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 no alcanzaron. O sea, porque siempre cambio las fechas. Tengo un problema con, como de dislexia con los números y cambio. Es 1870, aquí la fecha. Pero hay muchas historias de autosacrificio, ¿no? Vamos a llamarlo así, de mujeres que estaban luchando por sus derechos, sobre todo a las mujeres a las que les quitaban a sus hijos, ¿no? Que, fíjese, es cómo era el movimiento político de las mujeres, ¿no? Que te quitaban a tus hijos porque las leyes civiles pues decían que pues quien podía decidir, por ejemplo, dar en adopción a tu hijo. Si tu marido decía, este niño no me gusta, literal, y lo quiero dar en adopción, pues lo podía dar en adopción. Aunque tú sí quisieras a tu hijo y quisieras estar con tu hijo, pues el marido tenía derecho prácticamente a vender al niño. Espérame tantito. ¿Qué tengo una notificación de Janet? Es que sí, la cámara no se ve centrada.
Estoy muy chueca. Es que te digo que no sé cómo estar derecha. Es que yo me enchueco. O sea, me asusta porque luego me dan unos dolores de cuello. Ahí está mejor. Bueno, este capítulo del sufragismo también es muy famoso, ¿no? Porque Emily Wilding Davidson se lanzó a los pies de un caballo, ¿no? Es un capítulo muy famoso que justo está en la película de las sufragistas. Y bueno, ya saben que los ingleses les interesa bastante todo lo que tiene que ver con los caballos y con, es una sociedad que todo lo equino le encanta y todo eso. Entonces, en medio de todo un espectáculo y de una fiesta en las gradas, una joven pensó que iba a alcanzar, porque de todas sus compañeras dicen, es que Emily definitivamente no era suicida, ¿no? O sea, no es una chava suicida, sino que era una muchacha muy aguerrida que creyó que iba a poder agarrar las riendas del caballo del rey, y bueno, no lo consiguió. Y el animal pues la arrolló y quedó gravemente herida y se convirtió en una mártir del movimiento sufragista de las mujeres, y ella falleció 4 días después. Su fallecimiento fue muy trascendente porque se dice que todo el movimiento sufragista de todo Inglaterra, muchas mujeres viajaron a Londres, ¿no? Para ir al funeral de esta sufragista que se volvió mártir del movimiento de las sufragistas. Y pues por primera vez se pensó, ¿qué están pidiendo las mujeres sufragistas, ¿no? La primera gran marcha feminista que se conoce en la historia es el funeral de Emily W. Davidson. Y sí, en la historia no va a haber una marcha feminista anterior a esta, porque no les querían entregar el cuerpo de ella precisamente porque pues querían dar una sanción ejemplar, ¿no?, a las sufragistas. Y bueno, se dice que permanecieron prácticamente por 2 días afuera de lo que entonces hubiera sido el forense, y finalmente les entregaron el cuerpo y se dice que, bueno, hay muchas fotos de eso también, ¿no? Ahí es una foto de cómo estaban los forenses. Estamos viendo que a mí me impresiona este texto que se llama Las sufragistas, justamente por ahí anda. ¿Por qué? Porque las fotos revelan pues a muchas mujeres muertas. O sea, no revelan una, ¿no? O sea, que nos dicen, aquí se echó a los caballos en mi vida, ¿no? O sea, y tú ves la foto y, o sea, montañas de mujeres muertas, ¿no? Sufragistas y todo, y de Dios, y quiénes eran todas las demás, ¿no? Pero eso pasaba en Londres, ¿no? Obviamente las mujeres inglesas, se dice que junto con lo de Churchill y esto del caballo, pues fueron las primeras mujeres en el mundo en obtener el derecho al voto. Sin embargo, se dice que paralelamente a esto en Estados Unidos, pues justamente acuérdense que había entrado como una revolución civil, ¿no? Que en la que las mujeres habían sido muy activas y pues que paralelamente pasaban bastantes cosas en Estados Unidos. De hecho, las norteamericanas veían a las inglesas como súper atrasadas porque no las dejaban entrar a las asambleas sus correligionarios. Y por otra parte, esto lo vamos a ver en la cuarta clase, entonces lo voy a saltar, porque la cuarta clase hace referencia a todo lo que es el feminismo socialista, marxista y que tiene que ver con la socialdemocracia, ¿no? Pero todos los estados en donde ganó la revolución comunista, donde ganaron los comunistas el gobierno en 1917, ya saben, y toda la revolución industrial, todo eso, se instituyó de inmediato el voto para las mujeres. Entonces, donde ganaba un gobierno socialista, de inmediato, junto con el gobierno que se ganaba, de inmediato se instituía que las mujeres eran, podían votar. Y pues por ahí hay un texto de Lenin en donde Lenin dice, bueno, que él obviaba que en cuanto llegara el Partido Comunista al poder, pues todas las mujeres iban a poder votar. O sea, que eso era, casi que si eso ni se pregunta. Claro que Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo fueron asesinadas por sus correligionarios, y entre las razones por las que se dice que fueron asesinadas por sus correligionarios fue por su exigencia de igualdad, ¿no? Y bueno, una personaje que es muy importante en la historia, como les decía yo, del sufragismo, es Harriet Taylor, ¿no? Quien acá es una chava que tenía muy claro como que la visión de que el derecho, en el que las asambleas legislativas y todo era súper importante,
Entonces, ella decía, bueno, sí queremos el derecho al voto, pero además del derecho al voto, queremos participar en la política, ¿no? Y bueno, ella fue una de las principales impulsoras de un movimiento mucho más radical de las mujeres, en donde pues ellas ya hacían atentados, ¿no?, contra los políticos, incendios y pues barricadas, ya pues un poquito más radicalizado. Y justamente ella planteaba la necesidad de pues radicalizar las formas de agitación, pero siempre centrándose en que cualquier cosa que hicieran las mujeres pues tenía que ser una cuestión de pues pacífica, ¿no? O sea, no podía, era siempre como sí, pero no, ¿no? O sea, pues los monumentos que pues los pueden romper, pero bueno, no. Hay muy respetuosos de las personas. Y las desfiles sufragistas se transformaron en mujeres vestidas con sus togas académicas que empezaron a llevar en las manos sus diplomas. Ya estamos hablando de principios del siglo XX y Harriet Taylor, ¿de quién creen que era esposa, ¿no? Su marido era John Stuart Mill. Entonces, John Stuart Mill, a finales del siglo XIX, principios del XX, escribió este texto que se llama La esclavitud de las mujeres, que lo tienen en su drive, por supuesto. Y en La esclavitud de las mujeres, él establece por primera vez la distinción sexo-género, diciendo que la ley había convertido a las mujeres, en razón de su sexo, en mujeres femeninas, ¿no? Esto les había atribuido virtudes que en realidad lo que hacían era desprestigiarla socialmente y garantizar la dominación masculina sobre su cuerpo. Era un aliado, vamos a llamarlo así, de Harriet Taylor, que era una de las feministas más radicales del movimiento sufragista en la historia, y justamente ellos planteaban la renovación de lo que ellas llamaban el jus naturalismo, ¿no? Como sabemos, el jus naturalismo habla precisamente de una ontología individualista, liberal, por supuesto, porque todo lo individualista es liberal, ¿no?, y ahora neoliberal y capitalista, vamos a llamarlo así, y que tendría que ver con esta noción individual en donde el interés común se tenía que convertir en algo que tenía que beneficiar prácticamente a todas las personas. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Pero estamos hablando de liberalismo, esta idea de derramar, bueno, ellos la utilizaban como un símil para el poder político. O sea, decían, el poder político está en manos de unas cuantas personas, ¿no? Y la única manera, pues, de que ese poder político no sea acumulativo, estamos hablando de acumulación de capital, por supuesto, pues tiene que ser el nacimiento de lo que en ese momento no se llamaba democracia, pero que se llamaba la participación de todas las personas, ¿no? El sufragismo reclamó y obtuvo justamente derechos liberales. O sea, ellos planteaban que el voto y la educación eran derechos que individualmente otorgados a las personas iban a beneficiar a toda la comunidad, ¿no? Y bueno, ya les había hablado yo de Emily, que falleció, ¿no? Les digo que invierto todos los números y así, eso es algo que hago muy, muy común. La Cámara de los Comunes, acá fue también algo muy, muy interesante, ¿no? Porque Harriet Taylor, pues, convence a Mill de que participe en la Cámara de los Comunes, ¿no? Entonces se vuelve candidato, gana, ¿no? Y entra a la Cámara de los Comunes. Y toda la intención de entrar a la Cámara de los Comunes, pues, fue nada más y nada menos que y llevar la agenda de las mujeres a la Cámara. Pero se dice, bueno, que todo mundo tildaba a este autor que del neoliberalismo y del liberalismo como pues un mandilón, prácticamente lo diríamos ahora, ¿no? Como una persona que obedecía a los intereses de una mujer, ¿no? O sea, entonces pues era pues menospreciado, no logró nada a favor de las mujeres, pero él se inscribió a petición de su mujer, se dice, en la Asamblea de los Comunes, en donde no logró que pasara ninguna de las demandas de las mujeres en estos años, en 1899 más o menos. En Estados Unidos se otorgó el derecho del voto a los esclavos por ahí cuando terminó la Guerra Civil, que fue por 1899, no lo puse, pero fue precisamente en aquella época para las mujeres norteamericanas
fue un movimiento, un ejemplo de argumentación para poder argumentar, digamos, agarraron estos mismos argumentos del movimiento negro por el voto para ellas argumentar exactamente lo mismo, ¿no? Y el argumento justamente del movimiento de los hombres negros para obtener el voto, pues era que ellos, que no había ya, se había acabado la esclavitud y que ellos eran igualmente humanos que los hombres blancos, ¿no? O sea, el color de la piel no debía de ser un motivo para ser excluidos del voto. De manera que cuando les otorgan el voto, ellas lucharon junto con los del movimiento esclavo de liberación, etcétera, por la liberación de los hombres de color y por el derecho a la ciudadanía de los hombres de color. Cuando los hombres de color ganan, pues pasa lo que vamos a ver a lo largo de la historia que siempre pasa, ¿no? Pues traicionan a las mujeres sufragistas y dicen, mira, si nosotros ahorita seguimos en tu movimiento de mujeres sufragistas, aun cuando nosotros ya nos dieron el voto, pues nos lo van a quitar. O sea, el voto, decían los hombres, los varones negros, para nosotros es la libertad, es ahí, pues no podemos poner en riesgo nuestra libertad por seguir apoyando al movimiento sufragista para que las mujeres logren votar. Y en Estados Unidos, digo, todo un siglo, siempre vamos a pensar todo un siglo, yo me pongo a pensar, ayer en una conferencia yo decía, bueno, pues es que en realidad lo que estamos haciendo ahora nosotras no lo vamos a ver, o sea, nosotros salimos a la calle, accionamos, no sé qué. No sé si algún día vamos a lograr ver que no haya ni una más o que no haya impunidad. No lo sabemos, o sea, es algo que no lo sabemos. O sea, pero de todos modos, estas mujeres, que son generaciones de mujeres, que no lograron ver el voto de la mujer, siguieron pues en la calle y accionando y haciendo, porque estamos hablando aquí pues de casi un siglo en el que las mujeres no solamente no tenían derechos, sino que tenían prohibido prácticamente todo. O sea, ser mujer implicaba ser una persona sin derechos, un accesorio del hombre y una persona para la servidumbre y la esclavitud masculina, ¿no? Así lo dice el propio Stuart Mill en su texto que se llama así, ¿no? La esclavitud de las mujeres. Y en el caso de Estados Unidos, bueno, se crea esta famosísima Asociación Nacional por el Sufragio de la Mujer, y dos hermanas, ¿no? Es muy interesante también esta historia. Voy a tratar ya de apurarme porque a mí me gusta que participen, pero luego como que siento que no tienen tantas ganas de participar. Entonces nos falta un poquito de historia de los derechos, ¿no? En Estados Unidos, como saben, pues esta guerra civil da por, entre algunas de las cosas que pone como asiento es estas religiones protestantes, ¿no? Es decir, que se quedan, y por otra parte, pues se gana el derecho o la libertad para las personas de color y el voto para las personas de color. Entonces había pues bastante agitación política, vamos a llevarlo, en el ámbito de lo Norteamérica, ¿no? Y algunas jóvenes como Sara y Angelina Jimé, pues estaban organizadas, ¿no? Y empiezan a publicar, bueno, esta autora feminista Harriet Beecher Stowe publica esta famosísima obra que se llamaba La cabaña del tío Tom, que justamente habla sobre la libertad, ¿no? La libertad de las personas negras, y a esta autora se le ocurre hacer un símil entre la libertad de las personas negras y la libertad de las mujeres. Bueno, pues las mujeres que lo leen, así como, ay, no sé, casi se incendian, y empiezan a pensar claramente que sí, claro, todos los argumentos que habían aplicado para estas personas, para garantizarse el derecho al voto, también tenían que funcionar para ellos. Y ellas tenían esta ventaja de que toda la religión protestante en Estados Unidos permitía a las mujeres estudiar. Por ahí estaba una serie que se llama Anne With A, que está en Netflix, que es contemporánea de la época, ¿no? En donde la escuela estaba en la iglesia, ¿no? Estaba al ladito de la iglesia, pero que se permitía. Ahí en la historia, entre las cosas que narra, justamente es la prohibición a las mujeres de participar en las asambleas y el principio de un cambio en donde se empezaba a considerar que las mujeres, pues, podrían llegar a ser iguales a los hombres. Y pues en las iglesias, el alfabetismo a todos, sean hombres o mujeres, por eso, sobre todo porque había un proceso de aniquilación de la cultura originaria de Estados Unidos, que tenía que ver incluso acompañarse pues de la educación para todos las personas originarias de ese territorio, y por lo tanto pues se tenía que catequizar a todas las niñas y los niños de esas épocas, ¿no? Entonces con la educación, a diferencia
de Estados Unidos, pues ellas habían recibido, de Londres, te habían ganado el derecho a la educación, ya tenían como otro contexto, y justamente en un congreso antiesclavista, ellas participan activamente en el movimiento estadounidense antiesclavista, y pues deciden un grupo de mujeres viajar hasta a Londres, ¿no? Es una delegación norteamericana, estaba integrada por cuatro mujeres, y se van a Londres y dicen, vamos a ir a Inglaterra a plantear nuestras ideas sobre la libertad, sobre el sufragismo, los derechos de las mujeres, y se dan cuenta de que las inglesas estaban peor que ellas, ¿no? O sea, que no tenían derecho a la educación, no tenían derechos civiles. Entonces regresan así, súper indignadas, porque llegaron hasta allá, viajaron hasta Londres y todo, y no las dejaron entrar a hablar ni a nada en el Congreso antiesclavista. Entonces no, se les hacía increíble, de escándalo total, regresaron escandalizadas, y estas delegadas pues realmente recibieron este intercambio entre las feministas sufragistas de londinenses y las estadounidenses. Dijo, bueno, es que el nivel de humillación, de indignación que sentimos por el estatus de las mujeres en países europeos, que nosotros que consideramos del primer mundo, pues es muy, muy fuerte. Entonces todavía radicalizaron las norteamericanas más su propio movimiento, y diciendo que no era posible que no tuviéramos el voto, y que no era posible que una sola mujer no tuviera acceso justamente a la educación. Y ellas, bueno, en esa época, en Nueva York, imaginemos este escenario, porque yo cuando veo la historia de los derechos humanos de las mujeres, que es lo que nosotros estamos viendo acá, pues bueno, tiene una base abolicionista, ¿no? Y cuando nosotros le decimos a todos, ah, es que el feminismo todo es abolicionista, y dicen, no, el abolicionismo no, entonces, o sea, la historia del feminismo marca que todo el feminismo es abolicionista. ¿Qué es que el feminismo sea abolicionista? Pues que lucha contra todas las formas de esclavitud de todas las personas. Entonces, igual que decimos a veces el feminismo es anticapitalista, bueno, eso lo vamos a ver en la cuarta clase, ¿no? Pero el feminismo es abolicionista. ¿Qué es abolicionista? Pues que está en contra de la esclavitud de todas las personas, y fue muy activo en participar en el movimiento antiesclavista, tanto en Londres como en Estados Unidos, en otros países, ¿no? Entonces, estas dos compañeras que eran abolicionistas de la esclavitud dijeron, bueno, ahora vamos a ser abolicionistas de la esclavitud de las mujeres. Entonces, efectivamente, el movimiento de las mujeres tiene una base abolicionista. ¿Por qué? Porque la situación de las mujeres se asimilaba a la situación de los esclavos. Y ya lo vimos por qué. Entonces, las ideas antiesclavistas pasaron mucho porque tenía que ver, recordemos, con la constitución tanto de Norteamérica como las constituciones europeas. O sea, se abrían espacios de libertad para personas que antes eran esclavas. Entonces, dicen, pues los varones negros eran esclavos, ahora son libres. Las mujeres somos esclavas, queremos ser libres. Entonces, estas asimilaciones de los cambios legislativos que se hacían cada que a alguien se le otorgaba la libertad, ellas las visualizaban pues clarísimamente, de manera que Lucrecia Mott y Elisa Mancambi, que son dos mujeres importantísimas en la historia del movimiento por los derechos humanos de las mujeres, hicieron una primera reunión, ellos lo llamaron así, por hacer una carta por la libertad de las mujeres, en una capilla, ¿no? Así tal cual, yo me lo imagino en mi mente, es una capilla como de película gringa, blanca, así, ¿no? Con sus tejitas y no sé qué. Y Elizabeth Cady convocó en ese momento en una asamblea de 100 personas, ¿no? Hicieron la primera vez, por primera vez, una reunión separatista. ¿Qué quiere decir una reunión separatista? Dijeron, ¿saben qué, compañeras? Los varones, o sea, hemos luchado con ellos, así como decía Olympe de Gouges, luchamos en la revolución, luchamos en la independencia, luchamos en la guerra civil norteamericana, luchamos con el movimiento anti-esclavista, y no nos dan ningún derecho, o sea, nos la pasamos luchando con ellos, pues ¿saben qué? Vamos a luchar sin ellos. Entonces, este paso es algo muy importante, o sea, decir, vamos a ser separatistas. Y vamos a ser separatistas implica, vamos a reunirnos entre nosotros, nada más puras mujeres, para ver qué queremos.
Y después ya lo vamos, obviamente ellas no pensaban excluir a los varones, pero pensaban que si se reunían ellas solas y tenían una agenda que era solo de las mujeres, podía quedarles mucho más claro si tenía que ver con las mujeres o con qué tenía que ver que no se les concedía ningún derecho. Se dieron cuenta, por supuesto, que la principal razón para excluirlas del ámbito de los derechos humanos y del derecho en general y de la protección del Estado y todo esto, pues era el hecho de ser mujeres. Habían pasado aquí se dice 8 años del episodio en donde habían viajado a Inglaterra y se dieron cuenta que las mujeres no podían estar en el ámbito público, no podían reunirse, todo eso, lo que pasaba en Londres, y estaban bien enojadas, estaban acá la rabia y la humillación para haber tomado un montón de decisiones y organizar su congreso separatista, ¿no? O sea, dijeron, los hombres siempre nos traicionan, vamos a tener que una cuestión, solo vamos a hacerla de mujeres, porque si nos volvemos a meter con otro político, con otro movimiento de hombres, o el movimiento obrero, con otro movimiento, al final las demandas de las mujeres se dejan de lado. Entonces, estas dos mujeres hicieron este congreso en esta iglesia, ¿no? Bueno, ahí dice que se escindieron, etcétera, bueno, no es tan relevante. Y en realidad lo que es relevante fue pues que ellas lograron, después de muchas reuniones y de mucha discusión de esta Asociación Americana del Sufragio de la Mujer, casi 21 años después de la primera convención separatista, crear la convención más importante, o la primera, vamos a decir, la primera convención de los derechos humanos de las mujeres, que es esta convención que se llama de Seneca Falls, ¿no? En el estado de Nueva York. Y fue igual un grupo de mujeres que se dice, pues, también en la historia, por supuesto, está el cartelito que colgaron afuera de la iglesia porque alguien les sacó una foto, ¿no? Y la reunión se anunció públicamente en el periódico local, ¿no? Pues dijimos un periódico local, una iglesia y unos cartelitos pegados en la puerta en donde se cita a una convención sobre los derechos específicamente y solo y únicamente de las mujeres, ¿no? Y entonces se dice que se celebra en esta capilla esta reunión que se llamó de Seneca Falls en este estado, en el estado de Nueva York, por haber ocurrido en esta localidad. ¿Y qué se discutió en la convención? Pues se hizo una lista de derechos sobre la condición social y civil y religiosa de las mujeres. El primer día se permitió solamente la entrada a las mujeres y después se permitió la entrada al público en general por si los varones o algunos otros invitados tenían mejores ideas para agregar a aquella convención sobre los derechos de la mujer. También estas mujeres tenían muy claro que en esta convención tenía que tener una redacción incluyente, ¿no? O sea, que no podían ser derechos que si los varones no los tenían tales o cuales derechos, pues sí tenían que ampliarse esos derechos también a los varones, ¿no? Se congregaron alrededor de 300 mujeres, lo cual, por supuesto, no cabían, no las esperaban, y la convención se volvió algo muy, muy famoso, digamos, a lo largo de todo el país, de que se hubieran reunido tantas mujeres solas, ¿no? Aparte, ¿por qué están discutiendo las mujeres? Por primera vez solas, ¿no? Sin varones. Y cuando se terminó después de los 2 días de conversaciones, redactaron un texto, fíjense nomás, el texto de la Convención de Seneca Falls o de los Derechos Humanos de las Mujeres es el modelo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, el que retoman ellas. Entonces, toman la Declaración de Independencia, dicen, a ver, vamos a tomar este modelo, vamos a redactarla tipo Declaración de Independencia, y redactan la Declaración de Seneca Falls, ¿no? Ellas, y que también llamaron Declaración de Sentimientos, porque pues le estaban copiando a la Constitución de los Estados Unidos. Pero los derechos que contenía eran completamente diferentes. La convención fue el primer foro público y colectivo de las mujeres, ¿no? Entonces, es algo que tiene que quedar claro. Y fue aprobada por unanimidad y firmado por las 78 mujeres y los 30 y tantos hombres que se quedaron hasta la clausura del evento y que reclamaba entre las cosas más importantes el derecho al voto y todos estos otros derechos, ¿no? Y acá está, fue en 1848 y el modelo era la Declaración de Independencia, como ya se los había dicho,
Y justamente una de las exigencias era alcanzar la ciudadanía civil para las mujeres. O sea, esta idea de que todo lo que tenía que ver con las costumbres y la moral, con el que no les permitieran el contraer matrimonio libremente, todos los derechos civiles les interesaban mucho. Y justamente decían, o sea, queremos el derecho al voto, pero lo queremos por... ¿Por qué queremos el derecho al voto? Lo queremos por esto, lo queremos por lo otro. Entonces estaban justificando por qué querían el derecho al voto. Entonces este grupo se reúne en Seneca Falls y bueno, son círculos que le vamos a llamar abolicionistas. ¿Qué era lo que se quería abolir? La esclavitud de las mujeres, ¿no? Y varones y mujeres que habían empeñado sus vidas justamente en toda esta abolición, empezaron a redactar. Entonces, la redacción es el reflejo justamente del momento histórico que se estaba viviendo. Y aquí yo les puse una cita textual, ¿no? Decimos que todas las leyes que impidan que la mujer ocupe en la sociedad la posición que se dicte a conciencia o que la situación de la posición inferior del varón deben de ser abolidas. O sea, todas las leyes que dicten que la mujer debe ocupar en las sociedades una posición inferior a la de la mujer, deben de ser abolidas. Cuando uno lee, por ejemplo, el texto de las alertas de violencia de género, ustedes saben que la definición de agravio comparado que está en la Ley General de Acceso dice eso, o sea, dice exactamente eso, o sea, que las legislaciones que sean violatorias o contrarias a los derechos humanos de las mujeres deben de ser, decimos ahora, derogadas, ¿no? Parecía que están copiando Seneca Falls. Y bueno, todo esto pues lo redactaron como bien, ¿no? O sea, obviamente entre las cosas que hablaba hablaba de la igualdad, de la libertad y de la persecución de la felicidad en específico con eso, que es de las mujeres, ¿no? Porque era una convención sobre los derechos de las mujeres. Este derecho, por ejemplo, el derecho a la felicidad, es un derecho que en verdad está en la Constitución de la Ciudad de México, pues no sé si lo sabían, ¿no? En la Constitución de la Ciudad de México está el derecho al tiempo propio de las mujeres, el derecho al proyecto de vida de las mujeres y el derecho a la felicidad de las mujeres. Claro que no se aplican estos derechos, pero está en la Constitución de la Ciudad de México. Los grupos más concienciados, pese a la pequeña calidad de victorias, decidieron incluir la servidumbre femenina en su tabla vindicativa. Ya habíamos dicho lo que era una vindicación la clase pasada. En estos grupos las mujeres activistas eran mayoría, ¿no? Y comandaron esta declaración y fue la punta de lanza para dar a conocer el movimiento sufragista. Entonces la imprimieron y hacían mítines a lo largo de todo Estados Unidos hablando de la declaración de Seneca Falls en 1848. Y aquí hay un pedacito, ¿no?, de la declaración, no lo vamos a leer todo, ¿no? La historia de la humanidad es la historia de las repartidas vejaciones y usurpaciones por parte del hombre con respecto a la mujer y cuyo objetivo directo es el establecimiento de una tiranía absoluta sobre ellas. Para demostrar esto, someteremos los hechos a un mundo confiado. El hombre nunca le ha permitido que disfrute del derecho inalienable del voto. La ha obligado a someterse a unas leyes en cuya elaboración no tiene voz. Le ha negado derechos que se conceden a los hombres más ignorantes e indignos, tanto indígenas, claro que eran racistas, ¿verdad?, como extranjeros y xenofóbicas, habiéndole privado, eran mujeres de su época, ¿no?, de este primer derecho a todo ciudadano, el del sufragismo, dejándole así sin representación en las asambleas legislativas, la ha oprimido desde todos los ángulos, ¿no? Si está casada, la ha dejado civilmente muerta ante la ley. La ha despojado de todo derecho de propiedad, incluso sobre el jornal que ella misma gana. Y moralmente la ha convertido en un ser irresponsable, ya que puede cometer toda clase de delitos con impunidad, con tal de que sean concebidos o cometidos en presencia de su marido, ¿no? Entonces, acá, bueno, las mujeres estadounidenses tardaron más que las mujeres londinenses en ganar el voto, porque pues ellas volvieron a su movimiento, un movimiento muy, muy radical, ¿no? Ellas ganaron el voto mucho, mucho tiempo después, las mujeres norteamericanas, y pues realmente nosotros podemos ver, por ejemplo, Alicia Millares hace referencia a la declaración de Seneca Falls, ¿no?, como una declaración que realmente pues va mucho más allá de reivindicar el derecho a votar, ¿no?
o de presentarse en elecciones por parte de ellas, porque ya hablaba, por supuesto, de ocupar cargos públicos por parte de las mujeres, de afiliarse a organizaciones políticas, de asistir a reuniones públicas, ¿no? Iba contra las restricciones económicas, por ejemplo, tener propiedades, puestos, bienes transferidos al dominio del varón, del matrimonio, a través del matrimonio. La prohibición a las mujeres de dedicarse al comercio, de ocupar el espacio público, de tener negocios propios, cuentas corrientes, ¿no? Y las mujeres se convertían en un sujeto de acción política creando esta. ¿Por qué tenían? ¿Qué es lo que tenía y que todas las feministas que estudian la historia de los derechos humanos de las mujeres vemos que tenían? Tenían por primera vez una agenda legislativa, porque siempre el movimiento de las mujeres va a pugnar por cambios legislativos, por cambios legales, por cambios del estatus legal, por derechos civiles, por derechos políticos, pero siempre por derechos humanos, porque al final recordemos que el movimiento feminista es un movimiento por la justicia que va a tratar de ser considerada como igualmente humana que los varones. Yo acá les puse una lista, ¿no? Para que se den una idea de cómo fue aprobado más o menos el voto. Como les decía, los primeros países que tuvieron derecho al voto van a ser los países principalmente socialistas, en donde en cuanto ganaba el Partido Comunista, se otorgaba el voto, ¿no? Y vamos a dejar la clase prácticamente del día de hoy. Es que luego se me pasa el tiempo rapidísimo. En la Declaración de los Derechos Humanos, la clásica que conocemos nosotros de 1948, que no me lo van a creer, a lo mejor no lo van a saber o no lo sabían muchas de ustedes y de los que están acá presentes, la declaración de Seneca Falls fue copiada y se convirtió en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. ¿Y por qué pasó esto? Pues porque había un grupo de mujeres, ¿no? Que fue acerca, en esta declaración estaban ahí, es un hecho poco divulgado, ¿no? Que si tú comparas, decían por ahí estas mujeres en sus textos, que si comparabas la Declaración de los Derechos Humanos y la declaración de Seneca Falls, ibas a encontrar una cantidad impresionante de coincidencias, ¿no? Y tiene que ver con que la redactó fue esta Roosevelt, ¿no? Que es una mujer. Un hecho poco divulgado es la presencia de 4 mujeres que firmaron esta carta. Es de recordarse también que en la asamblea y en la historia de la asamblea en la que se aprobó la Declaración de los Derechos Humanos, las mujeres no tenían permitida la entrada, ¿no? O sea, la Organización de Naciones Unidas no permitía la entrada a la asamblea en 1948 de mujeres. Sin embargo, pues había mujeres, vamos a llamarlo así, aunque ellas estaban, decían, según las narraciones de la historia, estaban pues en los balcones o en otro lado, ¿no? O sea, y de hecho la ONU hasta la fecha sigue siendo un espacio pues muy masculinizado, ¿no? Porque a veces nos hacemos fantasías y mitologías de los derechos internacionales y todo. Acá pensemos que las mujeres no tenían derechos humanos, o sea, no eran sujetas de derechos humanos. Ninguna convención, pues prácticamente había de los derechos, a salvo esta escena que falso, que por supuesto no tenía ningún valor real, jurídico a nivel internacional. Y esta convención, pues estas mujeres logran, pues ahora sí que colarse a la asamblea. Se dice que en la historia que no las permitieron estar abajo, bueno, ya saben, en Naciones Unidas hay como unas mirillas, como unos balcones, vamos a llamarlo así, arriba estuvieron. Estaban ahí la brasileña Berta Luz, imagínense, aparte de unas latinoamericanas, ¿no? Una mujer estadounidense, una mujer china, y también se reconoció que este cuarteto luchó para que se reconociera a las mujeres en el contenido de la carta por su inclusión, sobre todo en cargos políticos dentro de la ONU, que en aquella fecha no había cargos políticos dentro de la ONU para mujeres. Ahora ya los hay, la ONU también tiene una política de inclusión que no está acabada, por supuesto, ¿no? Y como afirmara en una oportunidad Minerva Bernardino, por ahí en una entrevista que le hicieron, la inclusión del término sexo en el artículo 2 de la declaración fue una lucha que les representó para estas 4 mujeres meses. O sea, se negaban a hablar de la discriminación en razón del sexo o los derechos derivados que tenían que ver con no discriminar en razón del sexo, ¿no? Y estas mujeres, junto con Eleanor Roosevelt, pusieron en entredicho la Declaración de los Derechos del Hombre. O sea, la declaración de 1948 se iba a llamar también la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿no?
Entonces, ¿qué consiguieron? O sea, consiguieron así como casi casi un paliativo, ¿no? Que fue que se le cambiara de Declaración Universal de los Derechos Humanos a Declaración Universal de los Derechos del Hombre a Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Claro que argumentaban y seguían argumentando ellas que el concepto humanos seguía, ese humano que reflejaba esta declaración no refería a las mujeres. ¿Quién copió la declaración de Seneca Falls para que se convirtiera en la Declaración de los Derechos Humanos? Pues Eleanor Roosevelt, ¿no? Y es muy conocido que ella la redactó, ¿no? Una mujer, y renombró ella a los derechos del hombre como humanos. Fue lo más que pudo conseguir, ¿no? La humana mujer podría caber en esta definición, decía la propia Roosevelt. Sin embargo, ella se alegraba de saber que pues una gran parte de esta convención pues venía de esta reunión de mujeres en Estados Unidos, y pues que prácticamente, como era la secretaria de alguien por ahí que la había puesto por escrito, pues así políticamente bajita la mano había cambiado la redacción de varias cosas, incluyendo por supuesto el artículo segundo de la declaración. Y bueno, acá podemos ver cuándo obtuvieron el voto las mujeres en el mundo, ¿no? Esto lo pongo más o menos para que se den una cuenta. México, por supuesto, que es uno de los últimos países, ¿no? Ya sabemos todos. En 1947 tardamos muchísimo en tener, solamente estamos detrás de países como Nepal, ¿no? Y Tailandia, o sea, sí, lugares así, muy, o donde hubo dictadura, como en Argentina, ¿no? O sea, realmente muy mal, ¿no? Muy mal por México. Y bueno, ya la historia del sufragismo en México, pues es otra historia. Y bueno, se dice que en el caso de México, los antecedentes más lejanos fue que las mujeres zacatecanas, y eso para las zacatecanas, no sé si tenga acá alumnos zacatecanas, he tenido muchas veces alumnas zacatecanas, he tenido muy buena relación con el gobierno zacatecas, me he invitado muchas veces allá, y en 1853, un grupo de mujeres zacatecanas logró que se les concediera el derecho al voto, ¿no? En 1853. ¿Cuánto les duró? Pues les duró meses, o sea, tuvieron derecho a votar en unas elecciones, y inmediatamente que ganaron otra vez el gobierno, el siguiente gobierno, e inmediatamente casi que llegando y quitando el derecho a voto a las mujeres, ¿no? Y otra vez se volvió a obtener hasta 1953. Pero este dato de que las mujeres son las que Yo silencié mi micrófono. A ver. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ok. Es que pensé que me mandó un mensaje que silencié. Ya voy a terminar. Voy a dejar una ronda de preguntas. La verdad es que si no preguntan, pues no importa, pero yo quiero dejar tiempo para que hablen ustedes también, no nada más hable la maestra, porque una parte del proceso de aprendizaje pues tiene que ver con bueno, pues hasta aquí vamos a dejar la clase, son 20 minutos. Si alguien tiene deseos de participar, pues es el momento de escucharlas. A ver, otra vez, ¿cómo? Ay, espérame, es que no veo quiénes están levantando la mano. Dejo de compartir, claro. Dora, Adriana tiene la mano levantada. Ok, Dora, te escuchamos. Muchas gracias, Cintia. Pues bueno, a través de estas dos sesiones nos has llevado a la reflexión y a resolver parcialmente algunas de las preguntas que yo me cuestiono. ¿Por qué tanto tiempo de lucha? ¿Por qué avanzamos 3 pasos y regresamos 2? Bueno, pues aquí se ve, ¿no?, la parte sistémica, el interés del patriarcado, los intereses económicos, lo que nos ha dicho, y cómo es la forma de bueno, la otra pregunta, te dejamos de oír, que me hacía yo, que sea muy interesante que esto, claro, es una utopía, que esto se diera desde los
Bueno, Dora, ya no te escuchamos. No sé si las demás la escuchan. No, se le cortó el audio. Sí, se nos cortó el audio. De hecho, creo que ya se salió. ¿Alguien más quiere hablar en estos minutos? Escribieron en el chat, no sé quién escribió, el usuario de Zoom, pero no dice UD. El derecho a la conquista de la felicidad data de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se retoma en la Constitución de Estados Unidos, no es nada nuevo, innovando en el Congreso de la Ciudad de México. Lo que pasa es que esos derechos, recordemos, si tomaste la clase pasada UD, que no sé quién sea UD, ¿verdad? A ver, déjenme ver si alcanzo a ver quién es UD. No alcanzo a ver, nada más me dice usuario de Zoom. No eran para las mujeres, ¿no? O sea, cuando se aprobó la Constitución de los Derechos la Constitución de Estados Unidos, las mujeres no tenían derecho a la felicidad. Esos derechos solamente eran para los varones. Y justamente acá estamos hablando ya de derechos de las mujeres, ¿no? En específico. Y sí, pues estos conceptos de derecho al uso del tiempo propio, pues evidentemente son definitivamente para acá. Irina López, ¿no quieres hablar de viva voz? Irina López nos pregunta, ¿a partir de qué fecha se puede decir que se habla de esfera pública y privada? Pues como vimos justamente, ¿sí estás por ahí, Irina? Sí, aquí estoy. Sí, es que es más bonito así, porque justamente por eso permitimos el ingreso a Zoom, para tener interacción con ustedes. O sea, es bonito saber que hay alguien ahí del otro lado. A ver, te escuchamos, Irina. Sí, acá estoy. Acá estoy. También, ¿no? Bueno, la cara también ayuda. Yo tengo la duda que a partir de qué fecha se empieza a hablar como de esfera pública y privada, porque entiendo que bueno, son los roles, ¿no? Los roles de género, pero también entiendo que, ¿no? Como que se empezaba a decir esto es lo que te toca a la mujer y a los hombres, pero, o sea, hay otra separación de la esfera pública y privada. Uh-huh. Entonces, o sea, como que esos dos tiempos me cuesta mucho trabajo ubicarlos. Sí, es muy buena pregunta. De hecho, si quieres, te voy a prestar, bueno, te voy a compartir un libro de Carol Pateman que se llama La división de esferas pública y privada, que te va a servir mucho mejor para estudiar eso. Pero en la ilustración, o sea, el inicio es en la ilustración, o sea, los contractualistas crean al Estado tal y como lo conocemos nosotros, y en el Estado-nación surge la esfera privada o de la domesticación de las mujeres, o sea, la esfera de las familias, en donde se otorga el poder al pater familias para la organización de la familia, y como lo decía el propio Hegel, como lo vimos en la clase, pues va a ser la familia va a ser el paralelo de lo doméstico, de lo privado, de el Estado. Entonces, lo público era todo lo que tenía que ver con el Estado. Entonces, obviamente nace con el Estado-nación, la división público y privado. Es un hijo de la Ilustración. También puedes leer dentro del Drive, están todos los textos de Amelia Balcácer y no me acuerdo cuál es la otra autora, sobre historia de la Ilustración, ¿no? De feminismo y Ilustración se llaman. Son tres textos donde ahí van narrando como mucho más cuidadosamente a lo mejor que yo. Obviamente en el poco tiempo que tenemos acá, no alcanzo, pero de hecho solo para eso, para la división de esferas de público y privado, nos permite entender todo lo que es el trabajo doméstico, todo lo que es la domesticación de las mujeres, el nacimiento del concepto de esclavitud sexual, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la privacidad. Y cuando hablamos de privacidad, hablamos de todo aquello de lo que se privó a las mujeres cuando nace el Estado-Nación. Entonces, el Estado-Nación, nosotros decimos, es patriarcal. Nace y dice, ustedes no son parte del Estado. Ustedes están en el ámbito de lo privado y allá en el ámbito de lo privado gobierna el pater familias. Nosotros solo hablamos con el pater familias. O sea, el Estado solo reconoce la ciudadanía del pater familias. Entonces, es su producto de la Ilustración, la división entre público y privado. Pero pues sí, es una pregunta muy buena. Te felicito. ¿Alguien más quiere hablar? Tenemos unos minutitos. Paola Viridiana tiene la mano levantada. A ver, te escuchamos, Paula Viridiana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En realidad, bueno, yo lo que me llevo es más una reflexión en el sentido de la frase de Simone de Beauvoir, de que solo hace falta
una crisis económica, política, religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a estar en riesgo. Y pues en realidad, bueno, creo que en realidad no es como tan extraño, pero justo al reflexionar sobre los tiempos de los que estamos hablando, ¿no? Que estamos hablando de 1700 y algo, 1800 y algo, creo que me llama mucho la atención eso, ¿no? Creo que es algo que en el fondo todas las personas que estamos involucradas con el feminismo sabemos que es cierto, ¿no? Que siempre que se avanza un paso en cuestión de derechos humanos de las mujeres se retroceden tres, pero creo que al menos yo hasta esta clase no había dimensionado como en la cuestión cuantitativa, o sea, como en la cuestión de tiempos, ¿no? O sea, cómo estamos hablando de siglos, ¿no? Y cómo los referentes que sentaron las políticas o los códigos penales, los códigos civiles, pues siguen, ¿no? Cómo sigue habiendo reconocimiento a Hegel, a Schopenhauer, o sea, creo que... Ajá, las feministas, luego las feministas lo citan y a mí me da coraje, la verdad, porque digo, pues compañeras, hay que ver lo que dicen de nosotras. Siempre que pensemos en Aristóteles, ¿no? Fíjate que apenas hace 2 semanas fuimos a alegar a la Asamblea Legislativa, las abolicionistas, un grupo de abolicionistas, porque querían aprobar justamente una ley de vientres subrogados. Y una de las cuestiones que una de las que estaban ahí hizo notar es que en la exposición de motivos, la diputada ponente de la ley argumentaba que Aristóteles, ¿no? Aristóteles y la libertad, y dice una de mis compañeras correligionarias abolicionistas que estaba en la reunión, dice, claro, Aristóteles que pensaba que las mujeres éramos animales. Usted está citando a Aristóteles porque usted quiere convertir en animales otra vez a las mujeres para que alquilen su vientre, ¿no? Entonces, no, la diputada se quedó así como diosas, ¿no? Como no sabía que Aristóteles decía eso de las mujeres. Bueno, pues es relevante y son las bases de todo el derecho. Y por eso las mujeres fuimos excluidas de los derechos. Pero a mí me gusta mucho que entiendan la relación entre la doctrina política del Estado y la filosofía política y la construcción de la mujer. O sea, la mujer, el rol de la mujer pasó a la ley. Y la ley y el Estado se encargó de garantizar que la domesticación de las mujeres y el, como decía Hegel, el orden de las mujeres. Hegel decía, el desorden de las mujeres es el fin del Estado. O sea, cuidado, Estado, ser muy rudo con las mujeres. Y por eso se hizo la prohibición del aborto, por Hegel, entre otros filósofos. Entonces tú dices, cuidado con que las mujeres ya no se quieran reproducir, porque ¿qué vamos a hacer si no se quieren reproducir con nosotros? Entonces, orden, a las mujeres hay que ponerlas en orden. Entonces, todas las normas del género, que obviamente después Judith Butler con una súper mala interpretación las lee como normas del género, obviamente sí, o sea, el género fue normativo y fue un discurso que se creó por todos estos filósofos políticos y filósofos de la teoría del derecho para garantizar la dominación masculina sobre el cuerpo, para trasladar poder sobre el cuerpo de las mujeres a los varones, para garantizar que ellos tuvieran el control sobre esos cuerpos. Y cuando las mujeres empiezan a decir, pues no, pues nos resistimos, pues el derecho, ¿dónde podemos caber las mujeres en el derecho? O sea, nosotros transgredimos la norma jurídica al decir, queremos una vida libre de violencia. Por eso esos derechos no se cumplen, no se realizan. Las mujeres seguimos sin acceso a la justicia, viviendo en entornos de impunidad, ¿no? Muchas gracias por tu pregunta, muy buena, Paula Viridiana. ¿Alguien más quiere hablar? En el chat escribieron Irina López, ¿tendrás bibliografía sobre el comunismo primitivo, sobre las mujeres? Vamos a ver una clase completa sobre todo lo que son las ideas comunistas. La clase 4 se centra en explicar como todas las bases socialistas del pensamiento y la relación con el pensamiento y con la historia de los derechos humanos de las mujeres. Pero claro que sí, esta idea de la mujer nómada, ¿no? Que agarraba los frutos y el hombre cazador, pues es algo que se les tiene que salir de la mente porque pues eso no es así definitivamente. Y bueno, la clase que viene es una clase que se va a concentrar, según yo, es una clase sobre el feminismo radical, ¿no? Ya empezamos a empezar en el siglo, todo el feminismo radical, vamos a ver Kate Millett, Firestone, algunas feministas que empiezan pues a radicalizar el movimiento por los derechos humanos de las mujeres y empezamos a dar ya datos más concretos sobre cómo ya se empezaron a convertir estas prohibiciones en algunos escapes
jurídicos de derechos, ¿no? Las mujeres pudieron votar a partir de 1917, que sería la conclusión del curso de hoy, pero siguieron carentes de derechos, o sea, se garantizó primero el derecho político al voto que cualquier derecho civil de las mujeres. O sea, las mujeres permanecieron sin poder, sin capacidad jurídica para prácticamente ninguna cuestión, hasta prácticamente mediados del siglo XX, hasta los años 50, empezamos a tener algunos derechos. Entonces, y Estrella, ¿quieres hablar, Estrella López Maciel? Entonces, lo más importante de la clase de hoy es el pensamiento, la clase de hoy es el siglo de la creación de la mujer, ¿no? ¿Y quién crea esta idea de qué es ser mujer y cómo se debe de ser mujer y cómo se debe de ser hombre? Pues la misoginia romántica, ¿no? Esta idea del endurecimiento del pensamiento de qué es ser mujer y qué es ser hombre. Y todo lo que era ser hombre era lo que no era ser mujer, es decir, el nacimiento de la otra, diría Simone de Beauvoir. Nosotras como la otra, todo lo que no es ser hombre es ser mujer y siempre inferiorizadas. O sea, siempre todo lo que se decía que era una mujer en la teoría, en el derecho, a ser algo inferior al hombre. Te escuchamos, Ángel. Ángel, que es nuestro coordinador del este. ¿Alguien más quiere hablar aparte de Ángel? Perdón, es que no podía en ese momento encender mi micro, pero yo estoy acá. Hola, ¿qué tal? Te escuchamos, sí, Janet. Soy Estrella. ¿Por qué te veo aquí como? Estrella, sí, ya. Es que apareció el nombre como que se quedó congelado en mi computadora el anterior. Estrella del Rocío López Maciel, te escucho. Hola, bueno, para esto que comentabas hace un momento, ¿no? De referir a los estudios feministas y a, pues también a la crítica que se ha hecho, sobre todo al derecho, ¿no? Entonces, pues incluirlos y tratar de promoverlo me parece que están totalmente ausentes y que incluso, pues ahí está una resistencia y obviamente la misoginia también está muy presente en las instituciones que imparten la carrera de derecho y por supuesto hay también hasta, no solamente una negativa, hay también una hostilidad, ¿no? Y respecto a lo que comentaba la compañera, ¿no? De mujeres en la antigüedad, está este libro que, bueno, en una parte me parece muy interesante, ya después ya me parece que deja caer un poco el balón, es este libro que se llama El hombre prehistórico es también una mujer, que seguramente ya lo conoces, pero pero sí me parece que empieza muy bien, de pronto creo que afloja, pero me parece que también nos refiere un poco a esa idea que tenemos de las mujeres siempre como muy parecido a lo que tenemos ahora, incluso esta idea de las mujeres en el ámbito doméstico siempre, cuando pues sabemos también que históricamente hemos participado también en las tareas productivas, ¿no? En todo lo que ha sido pues necesario. Las maquilas, etcétera. Exactamente, y también en la agricultura y en la cacería. Nuestro salario, ¿no? Pero que ahí estábamos trabajándole duro. Fíjense que la autora que me preguntan es Joan W. Scott, que es una historiadora muy importante para el feminismo, que escribió este texto sobre la historia, sobre el concepto de género, ¿no? Que es la más importante, el texto más importante de la genealogía del concepto de género, que es el género como cultura, el género como jerarquización y el género como construcción social de la diferencia sexual. Ella escribe este texto también del concepto de género, pero uno de sus textos más importantes, por supuesto, es este de la historia del trabajo de las mujeres. Es una historiadora. Y en este texto justo lo que nos narra es cómo las mujeres nunca, nunca han no trabajado. O sea, las mujeres siempre hemos estado en el ámbito de lo público y del trabajo. La otra historia que narra que las mujeres no estábamos, pues es una historia completamente falsa, como ya vimos, producto de la mente de un hombre misógino, por supuesto, que romantizó la idea de la mujer con fines de dominación política. Te escuchamos, Ángel Limón, y después Mohamed. Gracias, Estrella. Muy amable. Si quieres primero Mohamed. A ver, Mohamed, te escuchamos. Mohamed, ¿puedes abrir tu micrófono, Mohamed, para que te escuchemos? ¿No nos oirá, Mohamed? ¿Nos escuchas, Mohamed? Yo creo que no nos escucha. Híjole, pues igual, estábamos pidiéndote, Mohamed, que prendieras tu micrófono. Bueno, este curso me ha ayudado un poco con los conceptos, con nuevos conceptos, pero también
Me ha sorprendido mucho este curso durante estas últimas clases. Sí. Ay, qué bueno. Me da mucho gusto que te agrade. Pues sigan acá. La verdad, yo me emociona muchísimo. Por ejemplo, yo que soy feminista radical y que soy feminista marxista, con bases teóricas marxistas, espero que sigan en la tercera clase. Te escuchamos, Ángel. A mí me pues, interesa también muchísimo enfocado escucharlos. En cuestionar alguno que otro que yo conocía en algunas clases que yo he tomado de filosofía feminista en la universidad donde estoy, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ah, pero sí te gustó, o sea, sí te está gustando. De todos modos, nosotros recibimos, acuérdense que en la primera clase dijimos que una cuestión muy importante de esta clase es que toda crítica que nosotros hacemos puede ser criticada, ¿no? O sea, nada es definitivo ni está fijo. Muchas gracias, Mohamed, te agradecemos. Limón, te escuchamos. Ángel Limón. Pues agradecerlas a todas y a nuestros compañeros que también están conectados. El Espacio Cultural San Lázaro se enorgullece de tener este tipo de actividades. Y pues sigamos adelante, todavía nos faltan 3 sesiones, los invitamos a que se conecten también a las otras actividades. La liga del Zoom está pegada en los comentarios y también pueden accesar a través de las propias publicaciones de el Espacio Cultural. Muchas gracias, doctora Cintia. Galicia, bueno, estamos atentos y un abrazo. Yo quiero decirles que ya comprometí a Ángel para que les dé este texto de feminismo latinoamericano a las que concluyan el curso. Esperemos que puedan por ahí conseguirnos algunos otros libros de la librería de la Cámara de Diputados. Pero si quieren su constancia, acuérdense que deben de mandar un correo al correo institucional y escribir su pase de lista en el chat. Pues nos vemos la próxima clase. Muchas gracias a Janet en los controles. La verdad que es una persona que me ha hecho sentir orgullosa de las constituyentes feministas. La verdad, un trabajo excelente que estás haciendo acá como controladora del Zoom. Te felicito. Me siento súper tranquila con tu trabajo y gracias de verdad por todo lo que estás haciendo por nosotras. Nos vemos el próximo lunes con la clase sobre feminismo radical. No la pierdan. Listo, Janet. ¿Tenía que llenar registro de lista?